¿Quieres crear o construir una marca personal para destacar de la competencia? ¿Y si te digo que no lo necesitas? Quizá te sorprenda que te diga que no necesitas crear una marca personal, pero ahora mismo te cuento más. No necesitas crearla porque en realidad ya tienes una marca personal. Todos la tenemos, tanto si somos conscientes como si no, y tanto si la trabajamos como si no. Aquí el kit no está en construirla, sino en gestionarla, para que nuestro mensaje sea coherente y hagamos que juegue a nuestro favor, haciéndonos destacar de la competencia y diferenciándonos de los demás. Así que vamos a trabajar en cómo gestionar una marca personal que te defina, que sea coherente con quién eres y lo que dices, pero sobre todo para que valoren tu trabajo, para que te valoren a ti y para que puedas cobrar los precios que realmente mereces por el valor que aportas. Y ahora puede que pienses, esto de la marca personal no va conmigo. O quizá pienses que ya has iniciado tu negocio y que ya lo harás cuando estés más consolidado, más adelante, porque ahora mismo no lo necesitas. O quizá pienses que tú ya eres tal cual, ya te muestras tal y como eres. O quizá incluso pienses que la marca personal se limita a un logotipo y a una imagen web bonita. ¿Y por qué? Pues porque de algún modo transmitimos nuestro tono, nuestros mensajes, nuestro lenguaje no verbal, nuestra personalidad, la gente con la que trabajamos, las soluciones que ofrecemos, cómo somos percibidos por los demás y en qué nos diferenciamos. Todo lo que comunicamos forma parte de nuestra marca personal. La marca personal o el personal branding se refiere a la huella que dejas en los demás, a cómo te recuerdan cuando tú ya no estás. Y consiste en trabajar a las personas como marcas comerciales para que ellos vean el valor que tú puedes aportar, qué beneficios tendrán trabajando contigo. ¿Qué es aquello que te diferencia de tu competencia y por qué tú eres la opción en mayúsculas para elegirte y contratarte? A la gente no le interesan tus productos ni tus servicios. Sí, has oído bien, no les interesa. Les interesa cómo se van a sentir con ellos, qué emoción les va a producir consumirlos y cómo les hacemos sentir. Para llegar a la mente de las personas a las que quieres ayudar, necesitas convertirte en un referente, en un experto en tu nicho. Así que decide con quién quieres trabajar, a quién quieres llegar y cómo quieres situarte en su mapa mental. Tu marca tiene que tener su propia personalidad, así que puede ser juvenil, puede ser más tradicional, puede ser un poco irónica incluso, o tener un punto de humor, siempre y cuando te represente a ti y sean aspectos con los que tú te sientes identificado. Pero lo que sobre todo tu marca tiene que ser es auténtica. ¿Y qué significa eso? Que hay que mojarse. Si quieres ser políticamente correcto, no generar polaridad ni conflictos, no dar tu sincera opinión o no decantarte por ninguna opción porque quieres gustar a muchos, gustarás a muy pocos porque nadie va a sentirse identificado contigo. No conectarás y no se sentirán identificados contigo porque en realidad no saben cómo piensas. Otro punto importante es que lo que cuentes tiene que ser relevante para ellos. Como te he dicho, no le importa tus productos o tus servicios, sino lo que les puedes aportar. Y no vas a conseguir una marca personal sólida de un día para otro. Tiene que ser a través de trabajo y de constancia. La marca personal se trabaja en todo lo que haces todos los días. Tiene que darse cuenta de que lo que realmente aportas es útil, práctico y lo pueden utilizar e implementar en su día a día. Y además, por supuesto, lo has probado y lo has experimentado tú. Porque tu forma de ver el mundo es realmente lo que otros también verán de ti y que define tu identidad personal. Así que tu marca tiene que responder a las siguientes preguntas. ¿Por qué la gente quiere escucharte a ti y no a otra persona que cuente más o menos lo mismo? ¿Qué les aportas en realidad? ¿Y qué es lo que te hace diferente? Y para ello, los valores que asociamos con una marca personal son los siguientes. Coherencia, transparencia, autenticidad, consistencia y constancia. ¿Y para qué? Para generar confianza. Confianza con tus clientes, con tus potenciales clientes, para que realmente, cuando confíen en ti, se puedan convertir en clientes. ¿Y de qué nos valemos para mostrar lo que sabemos y realmente ser los elegidos? Con el contenido, con todo aquello que compartimos y creamos para poder ayudarles y que ellos puedan aplicarlo en su día a día. Se estima que cada día tenemos unos 5.000 impactos de marca y solo retenemos el 0,2%. Eso significa una pequeñísima parte de todos los inputs que recibimos constantemente. Hay muchísimo ruido y para llamar la atención, realmente lo que compartimos tiene que ser relevante, tiene que ser importante para las personas a las que nos dirigimos. Y aquí nos encontramos con el máximo obstáculo para gestionar tu marca personal. A nadie le gusta ser una copia de nadie, pero por mucho que te empeñes, no puedes copiar 100% la personalidad de alguien. Así que te conviertes en una pésima copia de algo a lo que te quieres parecer, pero sin ser fiel a tu propia identidad. Y tú no quieres eso.
En realidad todo se reduce a una cuestión de inseguridad. La gente que se siente insegura, que no cree que sea capaz de crear contenido útil y de conectar con el público al que se dirige, tiende a querer parecerse a un referente, a alguien al que siga o a alguien al que le inspire. Pero en realidad, como te comento, todos somos únicos y tenemos que ahondar en nuestras diferencias y nuestra propia personalidad. En el fondo, si no llegas a expresarte tal como eres, puede ser por varios motivos. Uno, el temor a las críticas y al rechazo. Dos, es que te avergüenzas de lo que haces porque en realidad no te crees suficientemente bueno. Tres, es que piensas que llegarás a más gente si en realidad no te mojas y no compartes lo que pienses. El cuatro, es que evitarás que te juzguen si no das exactamente tu opinión. El cinco, es que eres demasiado tímido y no te gusta compartir lo que piensas y lo que sientes. El seis, es que no crees en tus capacidades ni confías en ti. El 7 es que estás demasiado pendiente de lo que hacen los demás y no te centras en tu propia personalidad. Tienes miedo de hacerlo mal y entonces prefieres seguir el camino que siguen los demás. Como ves, todas ellas están muy relacionadas con la inseguridad, con la falta de confianza y con el miedo a mostrarnos exactamente como somos. En realidad la lista podría ser muy larga, pero todo se reduce al temor de cómo nos perciben los demás. Lo que piensan de nosotros, si la imagen que estamos dando es la adecuada, es la correcta, si parecemos lo suficientemente profesionales. Y todo ello hace que nos reprimamos a la hora de hablar, de mostrarnos, de grabarnos vídeos, de vender o incluso de dar una charla delante de un montón de gente. ¿Pero por qué deberías trabajar en tu marca personal? Porque hay infinidad de beneficios. Generas autoridad, te posicionas como experto, eres relevante, tienes una buena reputación, generas confianza, tienes más visibilidad y además puedes cobrar precios acorde al valor que aportas. Así que, ¿cuáles son los pasos para gestionar esa marca personal y poder destacar de la competencia? En primer lugar, hay que decidir con quién quieres trabajar, a quién te quieres dirigir y centrarte en los problemas que tienen esas personas. Eso pasa por especializarte en un nicho muy concreto. Como más te especialices y te dirijas a un micronicho, mejor conocerás a esas personas y podrás crear servicios que realmente ayuden a las personas que se encuentran en esa situación. En ese punto también hay que decidir qué modelo de negocio quieres trabajar. No es lo mismo tener servicios que sean uno a uno, personalizados, individualizados, que centrarte en infoproductos o en productos que realmente no tengan ningún soporte o no tengan acceso a ti. Variedad de productos y servicios hay muchos. Y eso no significa que debas elegir uno u otro. Puedes tener diferentes tipos de servicio o producto. Pero lo que sí va a influir es qué tipo de modelo de negocio quieres, qué tipo de precios van a tener tus productos y servicios, con cuántas personas quieres trabajar y cuántos clientes necesitas para llegar a tu objetivo de facturación. El segundo paso es un ejercicio de introspección, de autoconocimiento, porque si ni siquiera tú te conoces y sabes por qué deberían elegirte, ¿cómo vas a poder transmitirlo y darles una razón? Así que ahonda en quién eres y con qué te identificas. Para ello puedes trabajar diferentes ejercicios. Elige los valores que realmente te definen, con los que son prioritarios para ti, con los que tú te identificas. Encuentra también el propósito, lo que te mueve más allá de generar ingresos. ¿Qué misión tienes para con los demás? ¿Qué legado quieres dejar al mundo? Y también diseña esa visión que tienes a medio plazo, a 3 años, a 5 años. ¿Cómo te ves en ese momento? Porque si tú tienes una visión más allá, lo que hace es que todas las decisiones que tú puedas tomar te irán acercando cada vez más a esa vida ideal que tú has definido. Así que define cuáles son los pilares más importantes para ti. ¿Cuál es tu para qué y tu por qué? ¿Por qué haces lo que haces y no estás haciendo otra cosa? ¿Y qué es lo que quieres conseguir con ello? Todo este examen de autoconocimiento, aunque te parezca una tontería, lo que te hará es tener mucha más claridad en qué valores quieres transmitir y en qué se basa tu empresa, para que tu potencial cliente pueda identificarse contigo y conectes de una forma mucho más genuina. Y el tercer paso es definir exactamente qué es lo que nos diferencia de la competencia. Seguro que sientes que hay mucha gente haciendo lo mismo o parecido, te parece que dentro del mismo nicho a veces está incluso demasiado explotado. Pero eso es porque las personas no se han dedicado un tiempo a autoexaminarse y definir exactamente aquello que los hace distintos. ¿Cómo quieres posicionarte? ¿Por qué quieres ser reconocido? Cuando te etiqueten y hablen de ti, ¿qué quieres que digan? ¿Ah, ese que tiene plantillas de 5 euros? ¿O esa persona que tiene otro tipo de acompañamiento, otro tipo de productos, que está posicionado en un ticket alto? ¿Cuál quieres que sea tu posicionamiento de marca? El cuarto paso sería tener muy claro qué valor quieres ofrecer a los demás. ¿A través de qué? Pues a través de lo que decíamos antes, de la estrategia de contenidos, de lo que aportes en redes sociales, lo que compartas,
del calendario editorial que tengas, cómo vas a ayudar a la gente, cuáles son tus productos y servicios gratuitos, tus ganchos, todo el contenido que vas a compartir, pero también cuáles son los productos y servicios que vas a crear para poder ayudar de una forma mucho más intensa y más personalizada a tus clientes. Este paso se refiere como si fuera un altavoz, a qué es lo que vamos a comunicar a los demás, pero realmente no nos sirve de nada si no hemos trabajado antes en, en el paso previo, en lo que te comentaba de la autorreflexión y el autoanálisis. Y el quinto paso sería revisar la coherencia de tu marca. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos gente que a lo mejor ofrece productos que son de un ticket de 500, 700 o incluso 1000 euros y su página web es un desastre, o no tienen prueba social, nadie que diga que realmente les ha ayudado lo que ha hecho esta persona. Así que cuando hay incoherencias, lo que conseguimos es que automáticamente desconfíen de nosotros. Así que revisa la coherencia con tu plataforma, con el contenido de tus correos electrónicos, el tono que utilices para comunicarte con ellos, pero incluso con tus estrategias de venta o de promoción. ¿Cómo estás vendiendo tus productos? ¿Cómo los estás ofreciendo? ¿Cuáles son tus funnels, tus embudos de venta? ¿Son algo agresivos y a lo mejor tú te muestras con un tono como mucho más cercano, más amigable, más flow? Y luego hay algo que no concuerda, que es disonante. Lo único que hace es crear una incoherencia de marca. Así que hay que alinear quién eres, con lo que transmites, con lo que perciben. Y para finalizar, me gustaría darte unas recomendaciones acerca de la gestión de tu marca personal. Trabájala desde el primer día. No te preocupes si acabas de empezar o estás empezando a crearlo todavía. Empieza ya, porque si no la trabajas, cuando quieras hacerlo ya tendrá una reputación. Así que es mejor que decidas tú cuál quieres que sea desde el primer día. Sobre todo, como te he comentado, trabaja la coherencia de tu marca. Lo que dices, con lo que haces, tu identidad visual, tu plataforma y tus comunicaciones y mensajes. Sé constante. No creas que hay algo que puedas trabajar un día y luego dejar de hacerlo por un tiempo. La marca personal se gestiona día a día. Trabaja en tu autoconocimiento, porque todo lo que tú trabajes en tu interior es lo que se va a reflejar en el exterior, en todo lo que tú transmitas y en cómo también haces sentir a tus clientes. Ayuda a tu audiencia con sus problemas y sobre todo especialízate en ellos, porque de esa forma te vas a convertir en un referente. Sea auténtico porque las falsedades se reconocen a la legua. Y sobre todo, aprende a decir no a todo lo que no sea coherente con tu marca. Quizá hacer colaboraciones con personas que no tienen los mismos valores que tú, más que darte visibilidad, puede arruinarte tu reputación. Así que elige con quién colaboras y de quién te rodeas. Y sobre todo, escucha a tus potenciales clientes, porque solo ellos saben lo que necesitan. Y de esa forma podrás ofrecerles los recursos, los productos y servicios que se ajusten y que les ayuden más a resolver sus problemas. Plan de acción. Punto número 1. Autoconocimiento. Describe cuáles son tus talentos, cuáles son tus 3 principales valores. De toda una lista de valores, elige 3 y prioriza. Escribe cuál es tu misión. ¿Qué es lo que quieres conseguir más allá de generar ingresos? ¿Cuál es tu propósito? Escribe tu porqué y sobre todo especifica con quién quieres trabajar. El segundo paso sería cuál es tu diferenciación. Piensa en ello. ¿Qué es lo que te hace diferente? Puede ser incluso detalles en cómo ofreces tu solución, cuál es tu soporte, el acceso que tienen a ti, cualquier cosa que te diferencie de la competencia. Y para ello tienes que hacer un estudio de la competencia, cuáles son tus principales competidores, qué es lo que están ofreciendo y qué hueco podrías encontrar allí que ellos no están cubriendo. El tercer paso sería tu posicionamiento. ¿Qué posicionamiento de marca quieres tener? ¿Cómo te quieres posicionar? Escribe cómo quieres que te recuerden. ¿Qué es lo que quieres que digan de ti? El cuarto paso sería crea tu plan de contenidos. Elige qué canal o canales de comunicación vas a utilizar y crea una estrategia de difusión para que todos esos contenidos lleguen a tu potencial cliente y les ayude para empezar a generar confianza. Y el quinto punto sería revisa la coherencia de tu plataforma, de lo que proyectas y verifica si realmente está alineado con el cliente y el mensaje que estás dando. O sea, revisa los textos de tu web, las imágenes que estás utilizando, si muestras imágenes tuyas, qué tono tienen los mails que estás mandando, los asuntos, el texto, qué promociones estás haciendo, cómo estás vendiendo tus productos y servicios y si todo ello está alineado con cómo quieres que te perciban. Espero que te haya gustado este vídeo y ya sabes, apóyame con un like y si no te has suscrito, suscríbete al canal porque cada semana comparto contenido que puedas aplicar en tu día a día práctico, útil
para que tu negocio crezca y sea rentable. Así que nos vemos en el próximo vídeo.